Las armas que mostramos en el programa son para uso deportivo o de interés histórico. En todos los casos, son operadas por profesionales altamente capacitados bajo estrictas normas de seguridad. Muy pero muy bienvenidos a La Postada. Una nueva semana comienza y nosotros, como lo hacemos desde hace 20 años, te proponemos vivir pura aventura al aire libre. Ponete cómodo, hay mucho para compartir en esta cuarentena y el programa del día de hoy arranca así. Hacer un recorrido por las mismas como para ir conociéndolas un poquito más. En este caso, la línea blanca, tenemos la Marini, que es una conservadora tradicional, que viene en distintas cantidades de litros, 45 litros, 72 litros. Y las más grandes, la Quindicul y Pola, que son conservadoras de, como siempre lo digo, de alta resistencia, alta durabilidad, con 24 horas de hielo tranquilo de conserva. Esta es parte de la variedad de conservadora, que podemos ofrecer de la colonia de distribuciones. Para todos los que quieran adquirirla, pueden acercarse a su comercio, a su casa de pesca, amiga. Y decirle ya muchas gracias y que sigamos en esto. Saludos. Camping en el barrio de Palermo. Esta vez venimos a mostrar algunas opciones para chicos
para siempre tener protegidos y abrigados a nuestros chicos. Podemos aprovechar que este mes vamos a estar con descuentos en camperas para chicos de hasta el 40%. Siempre las mejores marcas. Norland, Furfanis, Columbia, las podés encontrar acá. En este caso les mostramos uno de los modelos disponibles, Lightning Life Jacket de Columbia, relleno sintético con capucha fija, muy buena la calidad del relleno, exterior totalmente impermeable, bolsillo frontal, regulación de puños, capucha regulable. Como pueden ver, una campera bien completa para nuestros chicos. También puedes encontrar calzados para los más chiquitos, medias, todo tipo de complementos para tener un surtido completo. Tenés Salomon, tenés Crocs, tenés Lecoq, varias variantes para acompañar la indumentaria de chicos. Bueno, amigos del Apostadero, nos pueden encontrar como siempre en Palermo, Avenida Santa Fe 4830, o a través de nuestras redes sociales @deportcamping, y también contactarnos por WhatsApp 11 4773 3382. ¿Sabías que estamos en redes sociales? Sumate a esta gran familia del Apostadero de Televisión. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y, por supuesto, suscríbete a nuestro canal de YouTube y disfrutá de todo el contenido exclusivo que tenemos del mundo outdoor, tiro deportivo, caza y, por supuesto, pesca deportiva. Hola, amigos del Apostadero. Un gusto recibirlos, como siempre, en el Centro de Estudios Balísticos Rosario y nuestros 16 años de trayectoria. Continuando con nuestras notas de balística, en este caso, aprenderemos cómo se desarrolla el pico de presión máximo en distintos calibres. Llega un momento, como decíamos, entonces que el proyectil empieza a moverse y el volumen donde está generando los gases, la pólvora, empieza a aumentar. Entonces, si yo venía aumentando en un ritmo determinado la presión con la generación de gases de pólvora, cuando empieza a aumentar el volumen, ese ritmo empieza a bajar. Entonces, como ven, la curva por acá es casi una recta. ¿Por qué? Porque a cada valor de tiempo, ¿sí?, le voy a dar un valor de presión simultáneo. En cambio, cuando se empiece a mover el proyectil, va a cambiar eso y la curva se va a hacer más pronunciada. Va a llegar un momento de presión máxima que se va a producir ¿en qué momento? Cuando se quemó toda la pólvora. Cuando el proyectil sale, estamos acá.
¿Por qué? Cuando ves esa fuerza que tenía la bala proyectil sobre la bala. Cuando se quema toda la punta. Cuando la punta se separa de la bala. Como les dije, escuchen un poco, yo les dije esto. Acá es casi una recta, ¿sí? Casi una recta. Después se empieza a pronunciar la curva. Ya acá, en este momento, la bala se transformó en proyectil. Ya empieza a aumentar el volumen de la cámara de combustión. En la boca del cañón. La boca del cañón, estamos acá. No, pero acá es lo que usted decía. O sea, la curva se empieza a quemar. Entonces sí. Genera presión. Yo tengo una resistencia. Sí, señor. ¿Sí? Por eso tengo valores constantes. Cuando llego al punto máximo, ¿sí? La resistencia, esa se desprende. Cuando esto se desprende, el sinaí empieza a caer. Caer no. Claro. Deja de crecer como venía creciendo. Claro, sabemos. Son dos cosas distintas. ¿Por qué? No, pero vamos a describir cómo se desarrolla. Porque por más que yo aumente la cámara de combustión, ¿sí? ¿Qué quiere decir? El proyectil se está moviendo, yo sigo generando gases de combustión. Cuando el proyectil se empieza a mover, aumenta la cámara de combustión, ¿sí? El volumen aumenta. Pero yo sigo generando gases de combustión. ¿Qué quiere decir? Que se compensa ese aumento de volumen de la cámara porque yo sigo aumentando la generación de gases. Como yo tengo una generación de gases, esa generación de gases se hace a una velocidad determinada. ¿Sí? Yo por unidad de tiempo tengo una cantidad de gases que estoy generando. Llega un momento en que el proyectil, ¿sí?, va aumentando su velocidad dentro del tubo cañón. No parte de la velocidad máxima cuando se empieza a mover. ¿Sí? Parte del reposo y empieza a aumentar la velocidad. Bien, cuando la generación de gases, es decir, la velocidad de generación de gases, es inferior a la velocidad en que aumenta la cámara de combustión, ahí es cuando la presión empieza a caer. Cuando la velocidad del proyectil es mayor que la velocidad en que yo genero gases con la pólvora. El tema es, cuando la velocidad del proyectil es mayor que la velocidad en que yo estoy generando los gases. ¿Por qué? Porque ahí ya no compenso el aumento del volumen. No tengo forma. Entonces la presión cae, indefectiblemente, porque cambia el volumen. Sigue cambiando el volumen de la cámara. A todos aquellos interesados en participar de nuestras clases virtuales, de cualquiera de nuestros cursos, no dejen de comunicarse a través de nuestros sitios de contacto www.cesbarrosario.com.ar, info@cesbarrosario.com.ar y también a través de Facebook o Instagram. De esta manera nos despedimos, hasta un próximo encuentro. Estamos en esta nueva laguna esperando el pique
con Cochito allá al fondo. Martín, por allá lo tenemos a Rodrigo. Estamos en Laguna Don Elio de James Cray. Cuchillos Yarará, para usuarios exigentes. Un modelo para cada necesidad. Calidad internacional, hechos en Argentina. ¿Sabías que con CESBA Rosario podés realizar cursos en modalidad online sin moverte de tu casa? No te pierdas la oportunidad de especializarte con los mejores docentes y el equipo profesional interdisciplinario de CESBA Rosario. Inscripción permanente. Informes e inscripción: info@cesbarosario.com.ar, www.cesbarosario.com.ar. Shark, un clásico de gran potencia. Si sos un apasionado como nosotros del turismo aventura, del aire libre y la pesca deportiva, no te podés perder de seguir todas las novedades del Apostadero en redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en YouTube y por supuesto disfrutá de Instagram. El Apostadero a tu disposición. Amigos, ¿cómo están? Bueno, una semana más juntos. Hoy les voy a mostrar la campera modelo Estambul. Hace unas semanas estuvimos viendo el chaleco Praga. Bueno, es como un conjunto. Uno es con mangas y otro sin mangas. Y los puedes usar juntos, los puedes usar por separado. Te cuento. Tenemos, para arrancar, esto es una campera de polar. Tres bolsillos amplios en la parte del frente, no solo tenés los dos de abajo, sino que tenés uno acá en la parte del pecho, que te sirve para guardar bueno, el celular, que uno siempre trata los documentos de tener, tenerlo a mano. Si lo cerrás del todo, te queda todo el cuello tapadito. En la parte de la muñeca tenemos doble polar para que, por ejemplo, este que tengo yo tiene la manga abierta. Este te mantiene la manguita bien apretadita a la muñeca, así no te entra el fresco. Tiene el corte acá en la parte del pecho. Y algo muy importante para mí son los dos bolsillos internos que tiene. Hoy por hoy, que salimos con las menos cosas posible cuando vamos a hacer las compras, o vamos a hacer algún mandado, porque no tenemos grandes salidas. Bueno, en esta campera tenés todo resuelto, porque tenés en total 5 bolsillos, así que llevas
todo lo que necesitas. La lista de las cosas que tenés que comprar, las llaves, el celular, los pañuelos, el alcohol en gel, por supuesto que nos falte el barbijo. Este modelo viene en color negro y en color gris. Acá yo el gris lo combiné con un tapabocas que o buff, cuellitos. Cada uno le dice de manera diferente. Esto es súper útil porque además de usarlo ahora como cubrebocas si no te gusta usar barbijo, después lo puedes seguir utilizando porque el barbijo, bueno, esperemos pronto poder dejar de usarlo, pero esto te sirve. ¿Después qué haces con el barbijo? Esto te sirve, te sigue quedando para el verano, para tapanuca, para cuello, para bandana, para vincha, para muñequera. Bueno, tiene infinidad de usos. Por último, me queda decirles que este modelo viene del M al XXL y que si tenés comercio, es una campera que tiene mucha rotación, tiene muy buen precio y no te va a quedar de clavo. Esto tiene rotación, ya está, nosotros ya lo tenemos probado. Así que bueno, espero que les guste, pedilo en tu comercio amigo y nos estamos viendo muy pronto. Chau, chau. Hoy queríamos presentarles la BarTrak 700 Sport Limited. Es una embarcación de 7 metros de eslora, 2 metros 20 de manga y 0,95 de puntaje. Es ideal para llevar a la familia, amigos o uso de pesca. Tiene una capacidad y una estabilidad muy generosa, donde puede llevar cargas generales, transportar bolsos y todo tipo de elementos. Hasta se le puede llegar a cargar un par de ladrillos o de cerámica para llevar y construir en la isla. Esta embarcación tiene un rango de potencia de 75 a 115 HP. Un interior muy confortable con todos los hidrobrazos matrizados, pisos y cockpit íntegramente matrizado. Además de los tapizados con respaldo y la posibilidad de colocar el comando a la derecha o central, dependiendo del uso que cada cliente le va a dar a su embarcación. Se utiliza mucho también para lo que es pesca deportiva y guía de pesca, porque brinda seguridad y estabilidad donde los pescadores están muy cómodos. Su diseño con fondo en V hace que tenga una excelente navegación, ya que tiene el corte de agua desde la proa hasta la popa. Pueden encontrar más información de esta embarcación en www.astillerobader.com.ar. Amigo team, ¿cómo andan? Hoy un día increíble, por eso estamos afuera. Hoy les traigo un nudito súper simple y súper útil. Es el nudo para unir dos nylons o monofilamentos, ¿sí? Recuerden siempre que para unirlos lo mejor es que los dos sean más o menos del mismo diámetro. ¿Para qué se usa? Se usa cuando me estoy quedando sin nylon en el reel y le quiero agregar para no desperdiciar lo que ya tengo, por ejemplo, o para los chicotes, cuando hago pesca en el mar o pesca larga, ¿sí? Así que bueno, espero que les sirva, vamos al nudito. Bueno, tomamos los dos nylons, ¿sí? Los unimos y hacemos un nudito. Simple, sencillo, ¿sí? Ahí va, ¿sí? Bien. Entonces, cruzamos las dos líneas, ¿sí? Las agarramos de acá y lo que vamos a hacer es girar una sobre la otra. 6-7 veces, digamos. Si es muy gruesa la línea, traten de no girarlo muchas veces porque, ¿qué pasa? Les va a quedar muy grueso. ¿Sí? Una vez que lo terminan de pasar, el nudo lo pasan por el ojito que les quedó entre los dos. Ajustan, ajustan, ajustan. ¿Sí? Este nudo no se zafa más.
¿Se acuerdan que siempre les digo que corten, que dejen medio centímetro? Este lo pueden cortar bien, bien al ras. ¿Sí? Que queda perfecto. El nudito, síganos en redes sociales, somos Mujeres a la Pesca y Chamigo Team. Y bueno, los veo en el próximo tutorial. Gracias. Presenta su línea de chalecos salvavidas aprobados por prefectura. www.suri.com.ar. Facocero Hunting Safaris, el sueño dorado de todo cazador al alcance de su mano. www.facocerosafaris.com.ar. Recordá que podés buscarnos en todas las redes sociales, acompañarnos desde tu Facebook, Instagram y también visitar nuestra página de YouTube. Gracias a propósito de eso a todos los suscriptores que se fueron sumando en las últimas semanas. Vamos por mucho más, pero ahora es momento de despedirnos. Será hasta entonces, hasta dentro de 7 días, cuando nos encontremos en un nuevo apostadero. Cuídense más que nunca, pásenla lindo y será hasta entonces. Chao.